estos últimos meses han ocurrido muchas cosas. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar. Yo ocupé el cargo de jefe de servicio y tengo que decir que estoy bastante cómodo con ello. Además, en lo personal, pues comencé una relación... Conmigo. Pepa, prometo respetar tu espacio y tratarte como siempre lo he hecho, ¿vale? Déjame quererte. Oliver. Dime, Hal. Tengo la impresión de que quieres obtener resultados con el BEC prescindiendo de ciertas fases de experimentación comunes en vuestros protocolos. Sí, así es. ¿Cómo de importante es esa persona para ti? No contemplo mi vida sin ella. ¿Desensillaste los caballos? Sí, acabo de llegar. Les he dejado comiendo. ¿Notaste algo raro en Bronce? No, le he visto igual que siempre. Llama al veterinario de todas formas. Le noté el corazón acelerado. Estaba nervioso, no sé, le pasa algo. ¿Estás soñando, Miguel? Estás cansado de tu vida actual, Miguel. Quieres experimentar. Pero sáquenme de aquí, por favor. Atención, ECO-1, ECO-0. Ya tenemos localizada a la víctima. Está junto a la caja de distribución. Carlos, estás muy nervioso. Tranquilízate. Pero ¿cómo no voy a estarlo, Marta? Si estoy escuchando a mi hija muerta hablarme a través de un despertador. Mira, mañana voy a llamar a Elena, mi amiga la parapsicóloga. Ella va a poder ayudarte. Marta, necesito pedirte un favor. Me gustaría que mañana vinieses al hospital a hacerte unas pruebas. Mañana tengo ensayo con Laura. Si te hubiese pasado algo hoy, no me lo hubiese perdonado nunca. Oli, tú no tienes la culpa. ¿Eh? Estabas donde tenías que estar. Si te soy sincero, hijo, yo estaba allá. Tiene usted razón, padre. Le hemos utilizado. Usted no está aquí. Pues, entonces... Vámonos, Casildo. Vámonos. Vamos. Muchas gracias.